Chicos, ya estamos en el Coto, acabo de llegar, hace una tarde espectacular para disfrutar de una buena espera y nada, hoy me voy a poner una siembra porque estos días atrás la he estado revisando y estaba muy tocada, entraban mucho, una siembra de trigo y nada, vamos a probar suerte ahí porque no soy especialmente adicto a las siembras, pero este año la verdad que estoy haciendo bastantes esperas en siembra y estoy teniendo buena suerte, se me está dando bien. Así que nada, vamos a ver si continúa la racha y a ver si podemos disfrutar de ellos. ¡Vámonos! Bueno chicos, pues acabamos de llegar al sitio donde vamos a aparcar. Estamos más o menos a unos 300 metros del puesto y nada, como siempre digo, vamos a ir con mucho cuidado porque en las siembras los animales ahora pueden estar a cualquier hora, son las 8 de la tarde y la verdad es que te los puedes encontrar a estas horas perfectamente y como digo, vamos con muchas ganas, con mucha ilusión y a ver si vemos algo. Hoy voy a utilizar el 3006, el monotiro, ya sabéis que es el que mi preferido para las esperas y nada, nos aguantaremos yo creo que hasta las 12 o la 1, depende, veamos el tema y yo creo con toda certeza que los vamos a ver, así que acompañadme y a ver qué nos depara la noche.
Bueno, chicos, pues como habéis visto, ha sido una noche entretenida. La verdad que tenía mucha fe en el pedazo porque había visto antes que entraban, había muchas majas frescas de ellos y lo tenían muy tomado. Entonces sabía que había muchas probabilidades de que entraran. Nada más caer la noche han entrado, los he oído y veía los bultos. Luego he enchufado el monocular y ya he visto que eran dos hembras con pequeños. En el vídeo quizá no se ven los pequeños porque es que la siembra estaba alta y ya os digo que ni yo apenas los veía. Pero sí, en alguno de los puntos he visto que eran dos hembras con pequeños y por supuesto no les he tirado. Han estado comiendo el tiempo que han querido y cuando se han cansado se han ido. Pero bueno, por lo menos ha sido una noche distinta, una noche entretenida y otra jornada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.